En la Casa de la Cultura Roberto Jaramillo Arango se encuentra la exposición de fotografía denominada Una mirada a lo invisible. Esta serie fotográfica se configura en un espacio de reflexión y estudio sobre la concepción de la informalidad laboral, la cual es narrada a través de la historia de cuatro sonsoneños. El ejercicio que desarrollan día a día y cotidianamente estas personas se convierten en el eje transversal para contar esa historia para recuperar la memoria histórica de nuestros pueblos y pues digamos dar un reconocimiento a esas labores que incluso están eh, teniendo pues en estos últimos años ya pues como unas funciones minoritarias esta exposición, que surgió a raíz de un interés personal del artista, busca convertirse en un gran referente del patrimonio cultural del municipio. Las personas que vengan a esta exposición se encontrarán con unas fotografías eh, totalmente claras, unas fotografías eh, que enmarcan la realidad sin ningún tipo de montaje. Eh, son fotografías tan cotidianas como las mismas personas que están en ellas, estas cuatro historias son cuatro historias totalmente distintas y nos marcan pues como la diversidad que existe en el municipio de Sonsón. En torno a los trabajos informales, vamos a encontrar la historia de padres, la historia de vecinos eh, y cómo, a partir desde esas labores que han desempeñado durante años, labores que se han convertido también en labores ancestrales para nuestros municipios, pues han logrado sacar adelante sus historias personales y familiares, las historias simples, las historias que la gente a veces no quiere contar y las historias que no se han contado. Ya hemos contado las historias de los gran, de las grandes personas, los literatos. Todos hemos contado las historias de las personas adineradas de nuestros pueblos, pero las, las historias de las personas que siempre han estado ahí, en la parte, digamos, más baja de, de esa cadena social en la que nos jerarquizan todo el tiempo no han sido contadas y eso es lo que busca esta... Esta serie. Esta serie fotográfica estará en la Casa de la Cultura por espacio de dos meses, para luego ser trasladada de forma itinerante a la sede de la Universidad de Antioquia y a algunas instituciones educativas del municipio.